Bueno, está claro que dentro de un evento como el Festival de Cine Internacional de Sisión, que está tan apegado a los regaños de la tierra donde se celebra, de Asturias, de Sisión, pues no podía faltar una escolleta de lo mejor que nos da el audiovisual asturiano cada temporada. Y eso es lo que representa el Gran Angular Asturiano. Os voy a cantar mi vida, Dani Daniel, y un documental que está dirigido por Julio de la Fuente. Y lo que fallé es percorrer la carrera de una de las mayores leyendas que dio la canción asturiana. Lo que vamos a hacer es conocer al hombre que se esconde tras el mito, desde los sus inicios como futbolista prematuramente retirado hasta sus últimas canciones, pasando por éxitos mundiales como el Vals de las Mariposas o Por el amor de una mujer. Yo era la primera vez que yo veía a alguien tocar el piano. Y fijaros lo que te, fíjate lo que te digo, Fui corriendo desde el instituto a la casa y le dije a mi padre, papá, quiero que me compres un piano. Yo no podré olvidar nunca la respuesta de mi padre. Dice, necesitas más unas alpargatas que un piano. ¿Quién pudiera ser la brisa que en tu cabello se mece? ¿Quién pudiera ser el beso que ayer besaba tu frente? Naranco 93 de Daniel Cabrero, cuéntanos uno de los duelos más recordados de la historia del ciclismo estatal entre Tony Rominger y Alex Zülle cuando se disputaban el liderato de la Vuelta Ciclista a España en suelo asturiano. ¿Cómo está vibrando el público nuevamente al darse cuenta de que Tony está manteniendo esa ventaja? 3 kilómetros ahora para el final, para el corredor cabeza de carrera. La base del éxito y un documental que está dirigido por José Fernández Ribeiro, al rodio del Sporting de Sisión, uno de los emblemas de la nuestra ciudad y del fútbol asturiano. Y en él vamos a conocer los problemas a los que se enfrenten los equipos de barrio para nutrir a la cantera, y todo esto a través de testimonios como el de Kini o Abelardo. Yo creo que es la etapa más bonita que puede tener una persona. En cuanto a relación con compañeros, son amistades que son para toda la vida. Son chavales de 8 años y nos están diciendo marca este, marca el otro, el padre del portero se pone detrás de la portería. De 8 años para abajo deberían jugar todos en los partidos. Antiguamente había más ilusión que hay ahora para jugar al fútbol, ¿no? De emprendedores opino que es una verdadera barbaridad. La pieza que falta lleva un ejercicio audiovisual que está dirigido por Conchi Rodríguez con los alumnos del su taller, y que lo que cuenta son 5 historias entre mezaes, con temas como padres en apuros, el asiento mozo y la su relación con el instituto, reuniones de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué no lees mis mensajes? ¿Por qué no me contestas? Feliz cumpleaños. Que pases buen día. Y que te he dejado un regalito en la nevera, espero que lo disfrutes. Te necesito, te echo mucho de menos. Yo ya no me quedan muchas fuerzas para ocuparme de ella. Si te interesa esta información, ponte en contacto conmigo y llegaremos a un acuerdo. Si no, me veré obligada a contar la verdad. 60 Spanish Cigarettes es una metáfora visual de la crisis socioeconómica que cutió al país y que obligó a mucha gente mozo a colar para afuera. El su director, que es Mark John Ostrowski, consigue transmitirnos a través de plano secuencia ese sentimiento de vacío y soledad que siente la mocedad al tener que emigrar. Jesucristo Superstar, un hito en la historia del musical español, y el teaser del trabajo fin de carrera de Marta García Sarabia, y que está dedicado a uno de los musicales que marcaron una domina en el teatro estatal. La belleza, la gran belleza de Ángela Carrasco, realmente son frases de hace mucho tiempo, pero que todavía los guardo en la memoria.
La vi una vez, la vi dos veces, la vi tres veces. Me impresionó tanto, 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 que dije, esto lo tengo que hacer yo y esto lo tienen que ver los españoles hecho por mí.